Hoy hablamos de musicoterapia para gatos. Hoy te recomiendo usar la música como terapia para ti y para tus gatos. Yo todos los días selecciono una música especialmente para mis gatitas, la cual cuenta con determinadas características en lo que se refiere a la frecuencia, los instrumentos y el tipo de sonidos que contiene, así como también con un volumen determinado. Estamos implementando la musicoterapia para ellas. Se trata de facilitarles la posibilidad de escuchar cierta clase de música, no solo por el simple placer de escuchar otros sonidos y enriquecerle auditivamente, sino también para proporcionarle más beneficios de cara a su salud física y emocional. ¿Y qué conseguimos aportar con la musicoterapia? Bueno, ya sabéis que me gusta mucho utilizar las terapias alternativas, no voy nada por la línea convencional y concretamente la musicoterapia aporta muchísima tranquilidad a los gatos, ya lo podéis ver. Cuando tienes un gato que es más introvertido, que se asusta con casi todo, o se esconde o le cuesta encontrar la calma, ¿no?, por estar pues siempre alerta, les aportamos relax, les aportamos tranquilidad y placer, ¿vale? Cuando notas que tu gato puede estar tristón o desmotivado, deprimido, también lo puedes utilizar para motivarle, ¿no? Con el canto de los pájaros o el sonido del bosque o del mar, hará que despierte su curiosidad y que esté pues más activo. Al igual que nos pasa a nosotros, con la música adecuada conseguimos que nuestros gatos liberen también endorfinas, la hormona de la felicidad, y se sientan mejor, se sientan más tranquilos y más contentos. No olvidemos que los gatos son animales que somatizan muchísimo el estrés y debemos proporcionarles pues herramientas, ¿no?, para paliar esos efectos. La música puede llegar a bajar el nivel de hormona del estrés en sangre, puede reducir el ritmo cardíaco e incluso puede usarse como analgésico. En situaciones como una mudanza, como una adopción, una adaptación con otro animal o persona, en una recuperación de alguna cirugía, en la crianza de los gatitos, en las enfermedades, incluso en cuidados paliativos, es imprescindible usar la musicoterapia. Ayudará al gato a que su carga, sea cual sea, sea menos pesada y más llevadera. De igual forma, yo recomiendo la música siempre como algo habitual en nuestro hogar. De hecho, yo misma lo utilizo un ratito cada día, compartimos ese momento y fortalecemos el vínculo con ellos también. Utiliza música suave, clásica, de piano, de arpa, melodiosa y bajita, por favor.